casa del Costa. ¡Entrando ya! ¡Ayúntalo con Peño! ¡No quiere trabajar! Le vamos ya con tema de CEANOS, pero en este verán decidimos movilizarnos cansos de ver la situación de abandono de estos terrenos, ¿no? Como lembrábamos ahora en algunas de las consignas, a ETEA, los militares salieron de aquí precisamente este año, fai 20 años, ¿no? Y después de 20 años, pues ya ves o estado de estos terrenos, ¿no? Mucha gente que no conoce a ETEA, cuando ven aquí queda sorprendida del lugar maravilloso que tenemos en Teix, pero al mismo tiempo indignada o indignado cuando ve o estado actual de estas instalaciones, que están igual que cuando salieron los militares, ¿no? Pasados 20 años, por falta de mantenimiento, pues en mucho peor estado, ¿no? Nos estamos decididos a recuperar este espacio para la veciñanza de Teix y también para Vigo, porque esto al final es un lugar privilegiado que tenemos y que tenemos que recuperar para Teix, pero también para Ciudad de Vigo, porque aquí vais a beneficiar cualquiera vecino de Vigo que pueda venir aquí, o vecina que pueda disfrutar de estas instalaciones. O que estamos a pedir, pues es algo bastante normal, un simple aseo. Yo creo que a falta de aseo es un indicativo del desleixo que hay de las administraciones en lo que tenga que ver con ETEA, ¿no? No parece lógico, teniendo en cuenta la cantidad de personas que pasan por aquí todos los días, especialmente en el verán, que pasamos por aquí a pasear, a caminar, a hacer deporte, y que no contamos con tan siquiera con unos aseos, ¿no? Eso parece que algo tan difícil de instalar en ETEA, que ni Xunta ni Concello son capaces de tomar la decisión. No es algo gustoso, porque no es un ajuste económico que puede supor montar aquí unos aseos. O que tenga que existir a voluntad de política, ¿no? Pero no nos limitamos a los aseos, queremos a residencia, a baixar. Acababa de ver o estado actual los terreos donde debía ir una residencia, que queremos que sea una residencia pública para nuestros mayores, ¿no? Eso fue anunciado, si no lembro mal, en el año 2007. Pues también se pasaron bastantes años y la residencia está sin hacer. No hay ni tan siquiera colocada primera pedra. Si lo que hicieron fue la demolición de los edificios que estaban ahí, pero más nada, ¿no? Entonces son anuncios, son proyectos, son infografías, son visitas aquí, pero luego feitos ven pocos. En los últimos días tenemos novedades, ¿no? Algunas positivas, otras no tan positivas, ¿no? Atopámonos con que el Concello de Vigo, que siempre nos decía que aquí en ETEA no tenía nada, no sabíamos que sí que tenía, entre desde esta plaza, obviar por lo que acabamos de defender, y todo esto que nos rodea, bueno, aparte de Beira Mar, estamos hablando en total, junto con las instalaciones deportivas, de 51.000 metros cuadrados, ¿no? Que son patrimonio municipal, que son patrimonio municipal. Nada más y nada menos, no me ponga cosa dentro de lo que sea. O resto, obviamente, la Xunta. Entonces, ahora, acontece que el Concello quiere desfacerse de estos terreos porque no quiere pagar o acordado en el año 2009 entre Xunta, Concello y Zona Franca. Dice que mucho dinero, 11 millones de euros. Es mucho dinero para nosotros, obviamente. Y yo no digo que sea poco dinero, pero yo entiendo que el Concello tiene suficiente dinero. En estos momentos, el Concello tiene en caixa 130 millones de euros. Yo creo que se podrían destinar esa cantidad. Y si parece mucho, la cuestión será negociar un acuerdo económico, pero que no pase por desprenderse el Concello de esos terreos, cederlos nuevamente o consorcio de Zona Franca. Que vos pensaréis, y yo pienso, qué interés tiene la Zona Franca en estos terreos o para qué quiere los terreos en la Zona Franca de Vigo, cande una entidad que a su actividad, es una entidad pública, pero a su actividad es a promoción industrial. No a gestión de un espacio para esparcimiento o para dotaciones para barrios de Teix. Por lo tanto, que es un sinsentido y que después de tantos años no teníamos avanzado.
ano de recuperación dos terreos da TEA, e ainda por riba estábamos a discutir de quen é a titularidade dos tres terreos. Isto é sin sentido. É unha tomadura de polo e unha vergoña. De feito, cando baixábamos, non sei se comprobaste que o pabellón xa está fechado nestes momentos, porque en teoría o Concello comezou un expediente de desafectación que levou o pleno no último pleno, que ten un proceso por diante e que en teoría se os vai pasar a Zona Franca e mentre non chegue un acordo con Zona Franca, esas instalacións deportivas van a estar fechadas. A isto hai que sumarlle que sabedes que ten en relación que a piscina que temos no barrio das Flores, que un incidente ardeu e agora está fechada. Ben? Aquela piscina está fechada, que tamén é un tema que estamos a ver, estamos recibindo chamadas de veciños e veciñas, estamos pendentes do tema da piscina, quero aproveitar para decir hoxe, pero aquí había unha piscina. Esa piscina, no seu momento, o Concello de Vigo, señor alcalde, Abel Caballero, a pesar do que estábamos a decir os veciños e veciñas, eliminou a piscina. De feito, a piscina está infrautilizada, non se pode utilizar, porque está cuberta. Está cuberta e está destinada a outro tipo de uso deportivo. Podíamos ter, nese momento, entre dúas piscinas. ¿Sí? E Vigo. E estando pechada a do Barrio das Flores ou da Rúa Coutadas, podríamos estar utilizando esta neste momento. Pois ninguna, nin a outra. E a maiores, as instalacións deportivas agora están pechadas, non sabemos atacando. Entón son continuamente impedimentos e problemas para poder recuperar este espacio. Onte, curiosamente, algo se está a mover, e polo tanto estas movilizacións sí que están provocando que as administracións estén comenzando a tomar conciencia, ou polo menos sea nosa idea, sobre o tema da ETA, e se non a toman, llevamos a facer que tomen conciencia do problema, anunciaba un investimento para o desenvolvemento do plan sectorial PS1, ¿no? Unha cantidad importante de millóns. Bueno, este plan sectorial, porque aquí hai seis plans sectoriais, non me expliquedes por qué, porque non o sei, pero foi a decisión que tomou no seu momento, quen planificou urbanísticamente o ETA ou o futuro da ETA en seis plans sectoriais. Ben, pois un dos plans sectoriais que o PS1, que supón os viais, a praza e tamén este entorno, pois acondicionado. Este plan sectorial foi aprobado xa en febreiro do ano pasado. E onde anunciaba a delegada da Xunta en Vigo xa o proxecto, por decirlo así, constructivo que se quer facer. Ben, tardaron ano e medio, non foi pouco tempo, aquí as cousas van con tranquilidade. Pero resulta que o Concello lle ten que ceder eses terreos ou pôr a disposición eses terreos a Xunta para poder executar esa obra. Que acontece? Que o Concello de Vigo, con problemas, ahora se cae por un problema, eu li as declaracións hoxe que viñan en varios medios, pero me fixei nas que figuraban no Atlántico Diario, que aquí vaise destinar, vaise colocar un tanque de tormenta, e que se parece ser que un problema, porque se hai cheiros, porque se non sei que digo, pero vamos a ver. Póñanse de acordo, poñan a disposición os terreos e as cuestións a mellorar do proxecto fárenas, pero non impidan que se poda actuar na ETA. E digo, esta señora preocúpase dun tanque de tormenta que sei que vai estar aquí colocado nesta praza. Pero non se preocupa polos malos cheiros, non? Pero non se preocupa de que o Concello de Vigo non fai nada para eliminar vivendas que neste momento enteis están vertendo as súas augas fecais a regatos do barrio e que están vindo directamente a Ría de Vigo. Iso o Concello de Vigo non lle preocupa, hai unha responsabilidade municipal, tamén da Xunta, pero tamén do Concello de Vigo. Iso parece ser que non lle preocupa que no século XXI haxa veciños e veciñas de Teis que non teñen conectada a súa vivenda a rede de saneamento e que siguen vertendo como hai 50 ou 100 anos a regatos e a camiños. Iso non lle preocupara. O que lle preocupa é o tanque de tormenta que hai que colocar nesta praza. A mí tamén me preocupa que fagan as cousas ben. O que non quero é que perdamos 20 anos máis. E o que queremos é que dunha vez se actúe sobre a TEA, que se fagan os aseos, que se desenvolvan os plans sectoriais, que se faga residencia. Por lo tanto, que podamos disfrutar deste espacio. En esa línea vamos a seguir a traballar e a loitar. E que o Concello e a Xunta xa unha colaboración entre ambas administracións que se deixen de pelexar e que consigamos recuperar este espacio. Esa línea na que está a solución e na que vamos a seguir. Non me quero extender máis, porque senón aquí podíamos votar sobre TEA falando seguramente horas. Nada, transmitirvos iso o agradecemento, até a próxima, e sobre a piscina, porque a xente nos está a chamar e quería aproveitar hoxe, xa comentei, estamos tamén, nos vindeiros días seguramente vamos a convocar unha asamblea para falar do tema da piscina da Rúa Coutadas, porque hai moitos veciños e veciñas que eran usuarios da piscina e que neste momento están desprazados a outras instalacións deportivas do Concello de Vigo. Non hai unha data, ademais, para a apertura desa piscina. Grazas a todos e a todas e ata a próxima.
sanitario, porque tenemos que empezar también. Nos los autofinanciamos, no recibimos las administraciones prácticamente nada. Que tenemos lotería de Nadal, y este año a mí dijeronme que vais a tocar. Entonces, mire, o que queira, que vaya poniendo una participación, porque luego si toca, no pasa, que ninguém diga que no avisamos, ¿eh?